Además de ser el anfitrión de nuestro 18º Congreso Autonómico, Alfredo Cantelli ha devuelto a Oviedo el modelo de gobierno que hizo de la capital asturiana ser un referente en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Su gestión durante el anterior mandato fue el mejor medio para lograr la plena confianza de sus vecinos el pasado mes de mayo, revalidando su alcaldía con una mayoría absoluta. Es un honor poder contar hoy con el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Querido Miguel, qué alegría que puedas acompañarnos hoy en este día tan especial para el partido. Bienvenido a Oviedo, donde sabes que siempre eres recibido con mucho cariño. Amigo Álvaro, miembros de la Mesa del Congreso, afiliados y afiliadas, señores y señores, muy buenos días a todos y bienvenido a este Palacio de Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, este magnífico Palacio de Congresos. Y gracias por invitarme a participar en este acto. No estoy afiliado, pero es mi partido. Hoy comienza un nuevo ciclo en el Partido Popular de Asturias, una etapa de esperanza, de unión y de trabajo en común. Hoy finaliza un largo proceso del que estoy seguro vamos a salir mucho más fuertes. Y por eso, llegados a este punto, me vais a permitir que le dé las gracias y mi más sincera enhorabuena a Álvaro Queipo. Ha sido mucho el trabajo realizado para llegar hasta aquí y mucha la valentía que demostraste para tomar las riendas del partido cuando más te necesitaba. Tu futura presidencia, que se materializará dentro de unas horas, abre sin duda un tiempo nuevo y marca el inicio de un PP renovado y así lo espero más unido que nunca. Puede que ni siquiera seamos aún conscientes de la importancia de lo que hoy estamos viviendo en este Congreso. Pedro Sánchez y el PSOE están destrozando el Estado de Derecho, aniquilando la separación de poderes y, en definitiva, sumiendo a España en el frentismo y en el caos de la deriva radical del independentismo, todo ello con el beneplácito del socialismo asturiano. En cambio, nosotros estamos sentando las bases de un proyecto serio y responsable que cambiará el rumbo del Partido Popular en Asturias y, con ello, el de toda la región. Álvaro, te deseo la mejor de las suertes para todo lo que está por llegar. Sabes que cuentas con mi apoyo como amigo y como alcalde de Oviedo y que en la capital de Asturias siempre encontrarás un fiel aliado. Desde hoy afrontas un reto de mayúsculas dimensiones en el que tendrás que rodearte de los mejores, sin ataduras. Ya te lo decía en el cierre de la campaña. Aun eligiendo tú a todo tu equipo, te puedes equivocar, pero seguro que lo harías mucho más cediendo a imposiciones, presiones o cuotas que al final, con la buena intención de pacificar, solo conducen a repetir los errores del pasado. No soy ejemplo de nada, pero estoy plenamente convencido de que la mayoría absoluta que conseguimos en Oviedo se sustentó precisamente por eso. En el 2019 elegí a mi equipo pensando que escogía los mejores y en el 2023 hice exactamente lo mismo. El resultado creo que avala claramente lo que te estoy diciendo. Creo que debes formar un buen equipo, tu equipo, que trabaje con humildad, con lealtad, recalco la palabra lealtad, con sentido común y con eficiencia. Un equipo que te acompañe, que te asesore, que te aconseje con rigor, con independencia, con objetividad y con conocimiento. Conseguirlo es el único camino posible para desarrollar una presidencia sin ataduras, en la que puedas centrarte en un solo objetivo, recuperar para Asturias la senda del progreso y del futuro. Y para hacer realidad ese objetivo solo hay una vía: ganar las elecciones autonómicas del 2027, porque te garantizo que Asturias lo necesita, nos necesita. Si algo está quedando claro en estos tiempos convulsos de infamia política y de fractura social, es que el Partido Popular es la única alternativa que tiene España para frenar las tropelías de Pedro Sánchez y de sus socios radicales. Y nuestra comunidad no es una excepción. Contemplamos
estos días un tanto desconcertados y también sobrecogidos, cómo nuestro presidente autonómico se está sometiendo dócilmente a la capitulación del Estado de Derecho promovida por Pedro Sánchez y a las intolerables concesiones entregadas a los independentistas y que claramente discriminarán y perjudicarán a los asturianos. No es, desde luego, lo que Asturias se merece, ni mucho menos lo que necesita. Por todo ello, urge que nuestro partido, el Partido Popular, trabaje desde ya en un proyecto serio, coherente y ganador. Un proyecto que debemos trasladar a los asturianos con serenidad, no cayendo en la trampa de acrecentar la fractura social sobre la que Pedro Sánchez y su Partido Socialista están afianzando su supervivencia. Yo creo que a todos los españoles nos preocupan mucho las acciones de Pedro Sánchez, pero lo que más nos aterra es el clima de enfrentamiento que alienta y que está abriendo las puertas a que vuelvan las dos Españas. Por eso, creo que no hay que caer en esa provocación, sino combatirla trabajando con seriedad, con serenidad y poniendo sobre la mesa soluciones a los problemas reales de los asturianos e imponiendo la cordura donde otros quieren la crispación. En las últimas elecciones autonómicas conseguimos mejorar nuestros resultados, incrementando notablemente el número de diputados, de alcaldías y conquistando esa mayoría absoluta en Oviedo que tantas alegrías nos está dando. Sin embargo, no es suficiente. En las próximas elecciones, el único resultado aceptable debe ser la victoria. Y para ello, y para llegar hasta ahí, solo estamos dando un paso decisivo, mucho más trascendental, como dije al principio, de lo que podemos imaginar. Por eso, antes de finalizar, me gustaría también trasladaros un mensaje a vosotros, a los afiliados y afiliadas que desde las juntas locales tanto trabajáis por el partido. Estamos iniciando una nueva etapa que, en mi opinión, nos invita a la esperanza como hacía tiempo que no ocurría. Aprovechémosla. Sé que si trabajamos unidos, con humildad, con lealtad y con ilusión, cambiaremos el rumbo de Asturias. Nos necesita nuestra región, pero también nos necesita España. Es nuestra obligación ayudar a Alberto Núñez Feijóo a restaurar el orden constitucional, la cordura y la paz social en nuestro país. Todos y cada uno de nosotros, desde cada comunidad, cada provincia, cada ciudad o cada pueblo, podemos y debemos poner nuestro granito de arena. Termino deseándoos a todos un feliz congreso y nuevamente toda la suerte del mundo a nuestro presidente, mi presidente, Álvaro Queipo. Gracias.